todos ustedes, muy buenas tardes. Comenzamos una nueva edición del programa. Comenzamos en este momento otra vez el show deportivo en compañía del señor Sandro Centurión. He tratado de analizar en qué lugar está. Hay especulaciones, justamente la gente de la producción, Carlitos Lizárraga, decía, no, ya se adelantó a todos. Llegó a Qatar. Le tiene tanta fe a la selección que ya se fue de frente a Qatar. Don Sandro Centurión, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Lucho, ¿cómo estás? ¿Me escuchan ahí? Bueno, el saludo para ti y para todos los abonados en el show deportivo y evidentemente para todos los cibernautas que nos siguen a esta hora de la tarde. Bueno, contento de estar un día más. ¿Y por qué salgo con este fondo del estadio ícono de Lusail? ¿Ah? Porque es un estadio que ya está en plena construcción, ya casi lo están dejando preparadito. Tú sabes, Lucho, perdón, amigos abonados, que en las sedes o en los estadios o en los mundiales, sobre la rayita o sobre la hora terminan los estadios. ¿Eh? Ojo, ¿eh? No es que los entregan todos terminaditos. Claro, claro. Fíjate, sí. En el Mundial 2014 se derrumbó una tribuna en el estadio corintiano, ¿no? Y ha pasado en Alemania, en Corea, en todos lados. ¿Eh? Cuidado, ¿eh? Y este estadio que ustedes pueden ver está situado en la costa norte, allá en Doha, y es donde va a realizarse la final. Se prevé 180 mil espectadores, Lucho. 180 mil espectadores en este estadio. Ojo, ¿eh? Ojo, que la FIFA, mediante su área de prensa, ha informado que ha recibido más de 18 millones de solicitudes de entradas para el Mundial. ¿Ah? O sea, gente que ni siquiera su país ha clasificado, están solicitando entradas. En Centroamérica, en Nicaragua, en Guatemala, en El Salvador, que no están en el Mundial y que no van a llegar, incluso hay un alto porcentaje de solicitudes para estar en Qatar. Lucho Trizán. Quería entrar con eso, simplemente porque yo sé que le gusta mi fondo, señor, del estadio ícono de Lusail. No, está muy bien. Acá Alex Fritz le manda saludos, señor Centurión, ¿no? Al equipo en general, a la Pepa, a quien le habla. ¿Por qué cactus número uno? ¿Por qué alguien se anima a decirle cactus número uno? A ver, explíqueme eso. ¿Tiene una explicación eso o no? La verdad que no entiendo eso. ¿Pero ha leído lo de cactus en algún momento o no? Lo que pasa es que el señor Bernal, no sé por qué trata así a los cibernautas, le dice cactus, entonces no, la verdad que no, tendríamos que invitarlo al señor Bernal. ¿El señor Bernal insulta a los cibernautas? ¿Eso me está diciendo usted? No es que les insulta. ¿Cómo que no? La gente no es un cactus, una persona no es un cactus, o sea, lo está maltratando. Bueno, entonces ahí está la respuesta, ¿no? Si lo de cactus nació con el señor Bernal, la gente está siguiendo con esa O sea, lo de cactus, ¿no? Es para la gente, no es para usted. Según Bernal. O sea, Bernal. ¿Y por qué según Bernal? ¿Usted lo emplazó al señor Bernal? ¿Lo presionó? ¿Le dijo por qué me has dicho cactus? Y él dijo, no, es para la gente. ¿Así fue? No lo hemos presionado al señor Bernal, pero en cuanto ingrese le vamos a preguntar por qué le dice cactus a los cibernautas. ¿Ah? Yo tengo. ¿Y va a ingresar hoy el señor Bernal, ¿no?, con nosotros? Pero ¿se bueno, va a animar a entrar el señor Bernal? No sé, no creo, porque no está programado, está con otros cactus, así que vamos a ver qué. Usted dice que le dice cactus. Vamos a ver qué dice, ¿no?, la producción. Pero vamos a tratar de comunicarnos con el señor Bernal. No sé si para la producción entrar con el señor Bernal un ratito para que pueda dar su descargo. Explicar qué es cactus. De esta situación, que es incómoda, definitivamente, de que se estén maltratando, diciendo cosas al aire, ¿no? Lo cual no está bien, ¿ah? ¿Eh? A ver, lo que pasa es que el señor acá me da la explicación más completa. A ver. Cactus es un apelativo que usó Bernal para dirigirse a un seguidor, dice. Ahí está, ¿ves? Ahí está, señores, a ver, usted quiere que yo miento, señor, ahí está. Así es el tema, ya. O sea, no era para usted.
No era para usted. Claro, caballerito, es así. No voy a dar Yo el nombre del no seguí ese seguidor, no voy a vacato. dar el nombre del seguidor O al sea, cual se yo refería. tengo más o, Lucho, tengo más o menos la definición, pero yo preferiría que el señor Bernal nos diga qué es cactus. ¿Usted ya Esa sabe es a la quién va real dirigido el situación. tema de Cactus, la persona? Sí, así recuerdo ese programa, pero el que lo tiene que definir es el señor Bernal. Se Recuerdo está ese mordiendo la programa cuando se lengua, por no decir dirigió. usted que a quién va, pero no, no, no lo No, voy es que no me a decir, compete. No respeto me al caballero. compete, caballerito. No me compete, caballerito Lucho. Acá La dice, verdad ese que no. Bernal No me ninguneó los compete. Ya pipos, el señor nos Bernal sabe a quién se lo maltrató. dijo. Acá dice, ese Bernal ninguneó los pipos, nos maltrató, nos humilló, se me cayó ese señor, dice Wilmer Moronga, se entujó el nuevo número uno de Sudamérica, dice Paolo Alianza. Paolo está estampando la firma Matute, dice el Rey del Norte. Ricardo Guevara Tacoma da el nombre de la persona que supuestamente es Cactus. Tío Luchito, si yo se entujé, es Cactus también, porque nadie sabe de cómo que nadie sabe de qué vive en Colombia. Ah, ya entendí lo de Cactus, es que Pero nadie sabe de qué vive, ya entendí. Ya entendí. Lucho, y la gente que tiene que saber de qué vivo, Lucho. Oscar Alarcón. Dice, nuevo miembro del daburismo. Dice, el señor Bernal generalizó de cactus a los cibernautas el último fin de semana. En vez que hable de puro cactus, ¿sabes? Dice, finalmente Corigini hace un comentario a propósito del tema. Por eso ya nadie ve tiempo adicional con Bernal en la conducción, dice Johan Milka. Se le han levantado, ¿eh? Se le han levantado a Bernal, ¿eh? Ha Sí, levantado, ahí ha hecho que la está. gente se ponga de pie, se le levante, ¿eh? Plantón en las puertas de Vescable, dice Alex Criseca. Manuel Franja Bravo también hizo un comentario, dice que también del nombre de quién es el cactus. A ver, ¿quién es el cactus, señor? Me está dando de full Lo ahora. que pasa es que Lucho, lo que pasa es que Lucho, a ver, te voy a contar la historia para los abonados, de Cuénteme la repente hay historia gente y que va en las pasamos a redes hablar de fútbol. Nos sociales. vamos a dar 20 minutos de cactus. Ya, siga, siga. Sí, estamos hablando de los cactus. Bueno, Ya. lo que pasa es que, a ver, A ver. abonados que nos siguen en los diferentes distritos, un saludo para todos ellos que están en sintonía, voy rápido al grano para hablar de fútbol, pero hay cibernautas pues que entran al sainete y que echan sus bromas y todo lo demás, ¿no? Entonces, está bien, para eso estamos, nosotros estamos para informar y para divertirnos, al menos ese es mi estilo, Lucho. Pero hay algunos coleguitas que se ven con pica pica, no voy a decir nombre, entonces Ya lo dijo comienzan a Bernal, desde el escribir principio lo ha los dicho usted. cibernautas, los trolls y todo lo demás, porque también sé que hay troll, hay gente que no pone su nombre completo, hay otros que sí, cibernautas le ponen su nombre completo. Entonces, el señor le puso cactus, vago, vago, ¿no? O sea, planta para vago, vago. Entonces, a un cibernauta le puso vago y dijo, es cactus. Entonces ya comenzó todo. Para el señor Bernal, todos los cibernautas son vagos, pues. Entonces, por ahí viene el detalle, se le han prendido. Pero no son vagos todos los cibernautas, porque muchos están viéndonos desde la universidad, están desde los trabajos y están viendo la programación de Vescable, ¿no? Entonces, por eso le ha puesto el señor Cactus y ahí se generalizó. Esa nada más es la explicación. Ahora, el señor Setuje está entrando a todos los programas, está trabajando, señores. ¿De qué vive? O sea, Lucho, yo tengo que decirle a la gente que vivo. Julito, por favor, cierro micro y No, apago no tiene que luces. decir de Más qué vive. bien, más bien no le puedo decir, Lucho, más bien, Lucho, más bien no le puedo decir de qué vivo, pero sí le puedo decir que mande su ropa para lavar. A buen entendedor, pocas palabras. Es Lavandería cierto. C2G, una empresa Es líder cierto, usted lavando tiene para una usted. empresa, usted es un empresario, un exitoso, hermano, exitoso. Estoy esperando una disculpa pública de Bernala. Me dijo, vago, yo que trabajo de las 4 de la mañana, es más, dijo que al canal no le interesa a los cibernautas. Ya que, bueno, es todo un rollo este tema del señor Bernal. Ese día perdí los papeles, ya no le los cibernautas, ya que no está en Vescable. Yo sí pago mi servicio de Vescable. Este mes, finalmente, bueno, pague, 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 señor Jonathan Zúñiga, está muy bien. Señores, yo pago mi recibo en la oficina de Santa María, dice Ricardo Guevara. La gente se ha manifestado. Yo lo veo a usted con una sonrisa. A usted le está alegrando este programa. Yo creo que usted lo está poniendo feliz. Que lo No, pongan al centro, el señor. Y ahí veo señor. que ese es un No, borrador. ¿Qué apareció en pantalla? ¿Me puede no. explicar qué es eso? Ah, es un cactus. Es Caballerito, un cactus bailando. Es un cactus bailando. Ya, ahora sí. a mí no me Sí. alegra, si a mí me vacila, me dicen de todo, pero bueno, ya está. Yo soy de Sandia, pues caballerito, ya le expliqué, ¿no? Yo soy de Sandia, entre la 1 y la 2 de grado, caballerito. O sea,
Bueno, imagínense si no... que en la 1 nació Pocho Rompilós, en la 2 nació Tito Navarro, que paz descanse los dos. Y entre la 1 y la 2 nació Centujé. Ya pues, ya, por favor, donde nacieron los grandes, los grandes. Y no dicho por mí, sino dicho por Pocho y por Tito Navarro. Nada más, caballerito, yo sé que me voy a ver con Pica Pica. Ahora, si quiere producción, ponga el video donde habla Tito Navarro sobre ese tema, por si acaso. Que en paz descanse. Ah, lo tiene. Ya, vamos, vamos. Señor Tristano Chentujé, aquí es pura risa, pero a las 4 se pica con todos. Él nos llama trolls cuando lo criticamos. No se le puede decir nada, es un vivo. Dice Luis Bejarano, se agrandó Chacarita. Juan H. Lozano, el tiempo te dio la razón con lo de Paolo Chentujé. El logro no existe. Y así una serie de comentarios. Referido justamente al tema del señor Bernal, a quien saludamos desde acá, y no sé si finalmente el señor al que le dijo Cactus me autoriza a dar su nombre. Yo voy a respetar esa privacidad del nombre, yo no voy a mencionarlo si él no me prescribe. Me dice, sí, no, dilo, para mí fue el mensaje. Centujé nació en la cuadra 1 y cuadra 2, o sea, nació en la pista. Dice, si nació entre la cuadra 1 y la cuadra 2, a ver... En la cuadra 1 nació el gran Pocho Rompilós. Ya, estamos de acuerdo. En la cuadra 2, en la calle Los Ceros, frente al Cine Grau, nació el gran Tito. O sea, no es en la misma avenida, no nacieron en la misma avenida. No, pero en el mismo barrio, Uno nació en la cuadra 1 y otro en la cuadra 2, y usted nació al medio, quiere decir que nació en plena calle, en la avenida, en la pista, en la ciclovía. No. Yo nací en Sandia, entre la 1 y la 2. Sandia a la espalda de Carlos de los Cero. En todo ese barrio, ahí nació Pocho, Tito, en paz descanse los dos, y Centujé. ¿Para qué más? Y Tito Navarro lo ha dicho, que paz descanse, don Tito Navarro, el cual me tocó estar en varias coberturas. Ha hecho una cosa muy cierta, a ver si Pablito Peña lo pone. Parte de homenaje a don Tito Navarro, no lo dice Centujé, lo dice el gran tigre, Tito Navarro. Los que nacieron en ese bar. Entonces, pues Lucho, hay que tener Cayetano, pues no me voy a ver con Pica Pica, no le voy a poner la posa. El señor Bernal no tuvo clase, eso me está tratando de decir. Ah, bueno, eso ya, eso lo determina. Yo no estoy, eso me está yo solamente diciendo estoy diciendo usted. Por mí. Le faltó clase. Yo solamente estoy diciendo por mí. Ahora otros coleguitas, yo no sé. Yo estoy diciendo por mí. A ver si Pablo Peña pone el videito, si no hablamos de fútbol y todo lo demás. ¿No? ¿Cuál de todos los videos quiere poner? ¿Donde dice Cactus? ¡No! ¿Usted quiere un autobombo? ¿Usted quiere un autobombo? ¿Donde le revienta fuentes a usted? No, Lucho, no quiero el autobombo. Simplemente la gente empezará a dar a este señor que está hablando, ¿no? Este señor está mintiendo, no es de Santa, no ha nacido ahí, que esto, que el otro. Entonces, lo que no sé si ese barrio tiene Cayetano, Pelucho, ¿no? Cuando digo se activan los troles, porque hay bastante gente que pone Kerry, el otro a su potito y todo eso, graciositos los trolls, se activan, ¿no? Pero también hay gente, pues, que escribe con su nombre verdadero y mi respeto. No, Jorge Luis Canales Aguilar, aquí por el nombre y apellido, dice al son de Cactus G. Dice, para Chentujé, además son calichines, dice Alex Krisek. Bueno, Yusef Poma dice entre la 1 y la 2. Eso lo dice cuando le quieren cobrar y nunca llegan. Yusef Poma dice que usted dice que nació entre la cuadra 1 y la 2, pero cuando llegan los cobradores, no encuentran calle, pues. No encuentran calle. Dice que usted cuando los cobradores van, encuentran una pista. Esa era la cuestión. Tío Trizano, tener calle ser correloncito, dice además otro comentario. Quiere el video donde baila con su amiguita, dice Arnán Sejó. Centurión, gracias por votar. Lucho, ¿sí? ¿Te das cuenta que no ponen el video? Pero si fuera uno para bajarse a Centujé, es el primerito. Lucho, lanza el video. Vamos a pedir encarecidamente. Y después pasamos a hablar de fútbol. Lucho, ya no pongan nada ya. O sea, Lucho, lo que pasa es que quiero que te des cuenta. Luchito. Usted me está diciendo, a ver,
Acá me escribe Carol Lizarra, me dice. Ante todo, me dice, pero no lanza, pero hay un video y sigue hablando y hablando. Dice que usted, claro, quiere lanzar el video, la producción, pero usted no deja de hablar. Entonces, como no deja de hablar, no le da la posibilidad al señor Carlito Lizárraga de soltar el video. Entonces, haga silencio usted, hago silencio yo y vamos a escuchar. Aquí no vienen futbolistas argentinos. Aquí vienen los que trabajan en el Don Pipo, Don Papo. Aquí trabajan en la estancia, los que vienen en la papa frita. Esos vienen acá como turistas, simples turistas. Y aquí lo contratan como futbolistas. Y todos hacen parrilla a las mil y maravillas. Por eso digo, son parrilleros. Le he dicho al jugador, cuando no sabes jugar pelota, le digo, hermano, dedícate a otra cosa. Tú puedes asentar ladrillos, tú puedes ser buen carpintero. Pero de ahí a futbolista, dedícate a otra cosa. Yo he sido tan franco con los jugadores. Porque yo me inicié con pelote trapo. Sí, se imagina el padre de Balán escuchándolo a usted diciendo que su hijo es un baboso. Claro, me da la mano. La gente se inspiró en Copriva para hacer el busto, no el busto, todo el cuerpo del señor de las caídas. Enteros hace rato que Dios anima por lo menos tuviese 800 goles listos y para gol. Frente al Cinegrafo, en la calle Carlos de los Ceros, a una cuadra donde nació Pocho Rotigliosi, el mismo año. Pocho nació en la primera cuadra de la Avenida Grau, y yo nací frente al Cinegrafo, donde nacieron todos los genios, todos los talentos del Perú. Baboso es el tipo, el más tarado de todos los que están en una reunión. Baboso es el que escucha que le diga, sombrita, papito, tú eres el único. Gracias, mamita. Sí, pero que no perteneces a las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Ese es un baboso. Liso tú. Dicen que soy grosero, ¿no? Porque todo lo que establece y permite la Real Academia de la Lengua Española no es grosería, no es lisura, ni mucho menos. Lisura es mirar a una hembrita que va caminando por el puente moviendo la cintura. Esa es lisura. Y en esa licencia que le otorga hablar en el lenguaje popular, ¿usted qué adjetivos suele usar? Muchos adjetivos muy criollos. Por ejemplo, digo, estos son unos pendejitos, ¿no? Digo yo, estos son, muchas veces digo, estos son unos babosos. ¿Por qué? Porque para pagarle a un club de tercera o cuarta categoría de Brasil 64, 70 mil dólares, hay que ser recontra cacaseño y recontra baboso. ¿No es cierto? O muy pendejo. Argentina. Soy un perseguido político. ¿Por qué? Porque se está volviendo a manejar millones y millones de dólares. ¿Y yo qué pido? Yo estoy pidiendo al pueblo peruano que le pida al gobierno nombrar una comisión revisora. Yo sé que yo soy el primer baboso del Perú, ¿ok? Lucho, era un pedacito y no sé, Don Tito Navarro en producción, el señor Bernal dijo algo de los ciberdautas. Y antes estaba fútbol, la verdad, Lucho, era un poquito nada más y en producción, somos dos papazos. Cierro micro, lo tenía que decir. Pero un tema, ya, dijo sí, claramente. Era un poquito nada más. Tito Navarro, que está en el recuerdo de todos, fue clarito. ¿Eh? Habló primero del tema de la cuadra 1 y 2, que Pocho respiró en una y que en la otra nació. Pero yo esperaba, cuando usted me dijo ponga el video,
Pensé que iba a decir, en la 1 vivía Pocho, yo en la 2, y Centurión vivía en tal sitio. De aquí somos todos. No, pues. Funcionó en el video. Correcto, correcto. Esto es así. La idea era que yo Lucho. La voz de Tío Navarro y el gran Lucho. Centurión, o Sandro Centurión. Lucho, lo que pasa es que él es claro en decir. Uno nació en la 1, el otro en Carlos Roseros en la cuadra 2, frente al Cine Grau, donde nacieron los talentosos, dijo el señor Don Tito. Y después vengo yo, que soy de Sandia, me hago el autobombo, solo. Soy de Sandia. Entonces yo en un tiempo voy a decir, como Tito... Me ha pedido que yo a la producción le pido un video y la producción lo puso completo, porque probablemente la producción me lo ha dicho. Claro. Y el nombre de Centurión, tal vez esté más adelante. No, pero el nombre de Centurión no salió en ningún momento. Lucho, no entra el sainete con los babos en la producción porque le dijimos un poquito y mire todo lo que puso. Perdón, ¿qué le ha dicho a la producción? ¿Cómo lo supo? ¿Se ha referido a la producción? Ya hablé, señor Lucho Trizano, ya estoy recontrasado, porque era un poquito nada más, y el señor le pone tremendo video, y le pegado. ¿Usted ha insultado a la producción, me parece? No. ¿Usted ha insultado? Baboso, pues, señor, ¿cuál es el problema? Les he dicho baboso, pues, señor. No. Era un poquito y ponen amplio. Señor, ya ahora sí estoy recontrasado por mi madre, Lucho Trizano. Ya ahora sí hablemos de fútbol. Ya. Solamente ya, para decirle que el señor Sendujé nació en Santia y tiene calle, Cayetano. Nada más. Dejo ahí, cierro el micro, saco el UCB, jalo palanca y que no se me caiga la baba. Nada más. No. Es tremendo lo que acaba de pasar en este momento. Seguramente ya Carlos Lizarra está escribiendo seguramente para defenderse. Ahora, hábleme antes del campeonato local. ¿Qué oportunidad que tiene Carrillo de jugar ante el Chelsea, ¿no? Por este Mundial de Clubes, marcó un gol en la última fecha en la cual pidió la pelota, además que hizo el gol récord en un partido de este Mundial de Clubes, nunca se había con tanta diferencia desarrollado un compromiso, había llegado un 6-2, nunca un 6-1, y fue un gol récord el gol de Carrillo, que además pidió la pelota, no iba a patearlo él, terminó por discutirlo y lo pateó, lo marcó y después fue felicitado por el jugador con el cual estaba discrepando sobre el ejecutor. Pero el tema es que se vino un partido maravilloso, ¿no? contra el Chelsea, un equipo al cual Paolo Guerrero conoce, vulneró y fue campeón del Mundial de Clubes, Sandro. Lucho, ahora va a jugar este muchacho campeón de la Copa Africana, hablamos de Mendy. No, es la oportunidad de André Carrillo de jugar justamente mañana, ¿no? Mañana 11:30, en la cual pues Carrillo es su segundo Mundial de Clubes. Ojo que este Mundial no le ha ido bien a los mexicanos, ¿no? Y el Al Hilal tiene la oportunidad a nivel mundial de vulnerar a este Chelsea, que realmente pues, es un equipo de polendas, ¿no? Yo creo que en estos momentos la Premier League es la mejor del mundo, por encima de la española, la francesa y la italiana. Y sus exponentes son buenos, Chelsea, Liverpool, Arsenal y todos los equipos que van ahí. Así que lo de Carrillo llega embalado con un gol, un equipo que sabe jugar Mundial de Clubes, que te puede dar un indicativo de lo que puede hacer. Es cierto, Chelsea pasa... parte como favorito, pero 6 goles, metieron 6 goles en la última vez, golearon, vapulearon, sí, al Al Jazeera, ¿no? Pero Lucho, es un partido para no dejar de ver. Es más, así el Chelsea gane, yo creo que es una experiencia muy buena y productiva para Carrillo, estar en un nivel superior, ¿no? Enfrentando a rivales, pues, de jugadores de talla mundial, Lucho. De acuerdo, ayer estuve viendo el partido del Cruz Azul con el León, victoria del Cruz Azul por 1-0, León jugó Ormeño, se perdió un gol clarito, un golpe de cabeza que es su especialidad, no le pega bien a la pelota, quiso cambiarla al segundo palo y no le da bien, y el equipo ganó 1-0, pero lo que no quería hablar precisamente de Ormeño, sino quería hablar de Luis Abraham, tuvo un destacado partido, ¿no? Realmente estuvo muy sobrio, estuvo muy atento, participó mucho, y tiene además, me parece, un
una capacidad para intuir la maniobra, sale con fortaleza, con fuerza. Creo que tiene todas las condiciones probablemente para... Y hay comentarios, a propósito, acá tengo comentarios de la gente en las redes sociales donde han hablado muy bien de él, y Reynoso dice que tendrá seguridad en la defensa, dice, y van a cerrar los partidos al estilo de Reynoso, que probablemente no gusta a la mayoría, pero da buenos resultados, con buenos jugadores. Pero lo de Abraham es destacadísimo, ha destacado en el fútbol mexicano con la camiseta del Club Azul, y qué bueno, porque en Granada no tenía opción alguna de poder jugar, ¿no? Ahora, Lucho, hay un detalle que yo entro a la polémica con los compañeros en el canal, y te quiero hacer la pregunta, yo sé que has estallado bien lo de Abraham. ¿Es un retroceso lo de Abraham dejar la Liga de España para ir a la Liga de México? Sería un retroceso si jugara. ¿Lucho? Sería un retroceso si jugara. A ver, si jugara, me parece que sí, que si jugara en Granada tuviera posibilidad, opciones de estar jugando y ser titular. Pero un jugador que no va a ser tomado en cuenta, que va a ser suplente todo el año, ¿qué haces ahí? O sea, ya el técnico Moreno dice que no lo tiene en sus planes, que no está... No está calculado que pueda jugar. Prefiero ser titular en un equipo como Cruz Azul que no jugar en un equipo como de la Liga Española, y es Granada tampoco que sea suplente en Real Madrid. Ahora, pero yo creo que acá el tema de retroceso y avance es muy relativo. Es muy relativo, porque un jugador... A ver, ¿Paolo Guerrero retrocedió viniendo de Europa a Brasil? No. No. Sobre el papel parecía que, pero todo lo que consiguió Paolo Guerrero fue un avance. No. Un avance. Mira, yo voy por el lado. Claro, Lucho, yo voy por tu lado, y eso es lo que discuto siempre con compañeros. Cuando llegas a una Liga de España y regresas a una Liga de Sudamérica, retroceso. Eso no es retroceso, Lucho. Yo retroceso, ponía el ejemplo de Jan Deza, por ejemplo. Un jugador que tuvo muchas oportunidades para mí y no las supo aprovechar y no calzó en ninguna. Pero un jugador que sale del país, estamos hablando netamente de Perú, va a un equipo brasilero, A, B, C, X motivo, no logra consolidarse, y si tiene la posibilidad de regresar a nuestro país para tomar el impulso, bienvenido. Yo creo que el retroceso se mide a través ya de los... No, bueno, retrocede para avanzar carrera, después. Claro, o sea, ¿cómo puedes medir? Por ejemplo, me dicen... Es un retroceso lo de Benavente. Si Benavente no juega, no tiene equipo. Ahora, Benavente nunca jugó en la Liga Peruana. Nunca. ¿Cuál es el retroceso? ¿Cuál es el retroceso, digo yo? No, que Advíncula se fue a Boca, es retroceso. ¿Cuál es el retroceso? Hoy por hoy Advíncula es el mejor de Argentina, del Boca Juniors. Los periodistas que lo criticaban le dicen a la... Y está llegando a Boca, un equipo que está acostumbrado a pelear en el contexto continental sudamericano. Un equipo que aparentemente, si gana la Copa Libertadores, va a jugar un Mundial de Clubes. Algo que no lo iba a hacer con el respeto que se merece en el Rayo Vallecano. Entonces, cuando tú me dices lo de Abraham, que es un retroceso porque se ha ido a la Liga Mexicana, si no jugaba ya, tienes toda la razón, Lucho. No jugaba en el Granada. Perdió la oportunidad de ir a una liga italiana como el Inter, porque las cosas como son, porque se puso en un plan él y su representante con la gente de Vélez Sarsfield. Y quiero o no, eso influyó en que tenga una mala fama y el equipo de italiano ya no quiera contar con él. Luego le comenzaron a buscar equipos de falta de nada, que llegó de par. Sí. Yo le discuto, usted me ha dicho que el vínculo es el mejor jugador de Boca hoy. El vínculo. Sí, el mejor jugador de Boca. Como uno de los mejores de Boca, no el mejor jugador, como uno de los mejores. Ay, como uno de los mejores. Había entendido mal, no pensé el mejor. Que había dicho que era el mejor jugador de Boca. No. Como uno de los mejores jugadores de Boca. O sea, tiene ahora dedito para arriba por parte de la crítica y es titular indiscutible, cosa que no lo es Zambrano. Vamos a ver, cerremos en el caso Abraham, para ver si este bendito... Yo no creo que en ningún caso exista retroceso, simplemente es cambio para buscar una mejora. Pero bien, vamos a poner el caso Abraham. Abraham agarra y está en Vélez.
En Vélez tiene mil problemas, no quiere renovar porque su sueño es irse a Europa, ¿de acuerdo? Él no renueva, no quiere renovar y no renovó y finalmente hasta la congeladora lo pusieron y se fue a Granada. En Granada, supuestamente, un jugador que se ve en esas condiciones porque sabe que va a tener opciones de jugar, que sabe, porque nadie se va para ser suplente, pues nadie deja algo para ser suplente todo el año. Y se va siendo suplente. Y es suplente, no es considerado, no tuvo un buen rendimiento, no lo dejaron, no sé, pero finalmente no se aceptó. Y termina por regresar otra vez. Visto de esa manera, de la forma como se va, porque él no se va bien de Vélez, valga la verdad, él se va mal. Él se va mal de Vélez. Mal, se va mal. Ahora, el tema es, finalmente, ¿fue positivo irte para no jugar? ¿No se hubiese quedado en Vélez antes que irse mal de Vélez y ser un suplente eterno en Granada? No, no, ahí está la mala decisión y el mal codo de su representante. Él debió firmar con Vélez Alfi. En su momento lo dijimos, él debió firmar con Vélez Alfi. Vélez es un equipo grande de Argentina, ¿no? Y esperar que ese equipo lo venda. Mejor relación tiene un equipo que un empresario. Pero evidentemente el empresario le llenó la cabecita y prácticamente lo ha perjudicado a Abraham. Porque no solo lo perjudicó en lo futbolístico, lo perjudicó en la selección porque era el titular indiscutible y no Ramos y no Zambrano. ¿Ah? Entonces, o mejor dicho, no Calen. Entonces lo perjudicó porque va en el puesto de en el lado de Calen. Lo perjudicó Lucho. Entonces, era mejor que se quedara en Vélez, terminar el contrato o en pleno contrato lo vendieran a otro equipo. Porque, a ver, esto lo polemizaba con Michael Vázquez. El hombre 6 meses estuvo prácticamente sin jugar, en el limbo. No sabía dónde iba. Y el equipo que encontraron fue ya de descarte. Lo presentaron en Granada vieron su currículum, ya que venga. Eso fue, ya que venga. Llegó, jugó un par de partidos, no le gustó, listo. Y aparece en el Cruz Azul. Entonces, hay decisiones que los jugadores tienen que tomar conjuntamente. Yo entiendo que el empresario está ahí para buscarle la mejora económica. Pero también hay jugadores que, al final de su carrera, y yo he entrevistado a algunos que me dicen, a veces las malas decisiones hicieron que no vaya por el camino correcto. A veces sí, a veces no. Y en el tema, Abraham, a mí me parece un jugador que todas sus condiciones y todas sus cualidades y el talento que él tiene, la desarrolló en Vélez Alfi. Y no le pagó bien a Vélez Alfi. Para mí, no. Opinión personal. Creo que el romance con Vélez Alfi hubiese sido extraordinario, saliendo de la mejor manera, y si en algún momento él no rendía, podría regresar a Vélez Alfi. Podría regresar a Vélez Alfi, que tampoco sería retroceso. Pero el hombre ya está fichado en Vélez y creo que también en la Argentina, aunque esto es relativo, no importa mucho, Lucho. De acuerdo. Ahora, vamos al campeonato local ahora, se ha jugado una primera fecha, ya se cerró una primera fecha, es cierto. Y ahora, se comenta mucho a propósito de lo que ha sido la presencia ya de público y la presencia de localía y visita de los equipos, de que el campeonato va a ser diferente. Este campeonato ya no va a ser para los limeños. Este campeonato va a ser exclusividad de los equipos capitalinos, no solamente por el hecho de ser locales, sino porque ahora, por ejemplo, los tres de altura ganaron. Ganó Huancayo, ganó UTC y ganó Melgar, ¿verdad? Los tres ganaron sus partidos. Sí. Es decir, dejaron sentado, por ejemplo, de que se va a hacer respetar mucho la casa, de que ahora todos la van a tener mucho más difícil, ¿eh? Acá Centurión Paolo ya llegó a Alianza Lima, dice Fabián Ocar. ¿Cómo se le han agarrado con usted con este tema de Paolo Alianza, ¿no? Pero, y Fabián Ocar le da con el tema, no se pero, cansa de poner. Pero, sí. Pero Lucho, yo estoy tranquilo porque de eso se trata, ¿no? Que Pekerman a Venezuela me da, y Pekerman llegó a Venezuela, le dije tranquilo con Benavente, y Benavente ya está. Ahora con Paolo, bueno, ¿cuál es el nombre del cibernauta? Mi saludo. Fabián Ocar, dice que lo ha confirmado Silvio Valencia, dice.
Quédate tranquilo, hermano. Paolo va a llegar a Alianza, nada más. A mí me encanta que la gente escriba y esto. Yo soy la persona que no cambio mi postura, muere en mi ley. Cuando tengo que dar información, doy la información. Pero la verifico, la investigo. Yo sé que hay otros que son violentes. ¿Usted está diciendo que el señor Valencia se está aprendiendo de usted para ah, no sé. ¿Qué dijo? ¿Ah? No sé. El público está trepándose de usted. Dirá, sí, ya. No. A mí me han dicho de copión, me han dicho vendepatria, me han dicho todo. Pero lo que pasa es que nunca me sustenta que fácil es lanzarlo. Y la gente repite, en las redes la gente repite. Copión. Vendepatria. Psicotrópico. Y tú le preguntas a la gente de Cibernauta, ¿y por qué le dices eso? Ah, no sé, ¿por qué le dices? Ese Llorente repite lo que dice la gente. Yo estoy acostumbrado ya. Yo no voy a ser como un coleguita que dice cositas. Pero bueno. De acuerdo, acá hay un comentario, dice Luchito, pero los de altura, cuando jueguen el llano se van a ir goleados. No creo campeones de altura. ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa, señor? Lucho, no escuché el último comentario. Dice Luchito, pero los de altura, cuando jueguen el llano se van a ir goleados. No creo que campeone uno de altura, dice Adonis Higuera. A ver, Lucho, de los de altura me ha... Mira, de los de altura me ha gustado UTC y me ha gustado Melgar. No tanto Huancayo, ¿ya? Más allá que le ganó al Sporting Cristal, yo creo que Sporting Cristal siempre comienza así tibio y luego se recupera. Pero de la primera fecha me ha gustado UTC y me ha gustado Melgar. Y como me ha gustado UTC y Melgar, creo que estos dos equipos, cuando vengan a la capital, no se la van a poner fácil a los equipos de Lima. No se la van a poner fácil. Estos dos, UTC y el equipo de altura, UTC y Melgar. Porque hay otros equipitos, por ejemplo, que me gustan. Por ejemplo, el Manucci me gusta más que Vallejo. A propósito, Vallejo juega contra Olimpia en Lima por la Copa Libertadores, ¿no? Miércoles en Lima, porque no han habilitado el Mansiche. Entonces, no estoy muy, muy convencido, o no le doy mucho la derecha al Cibernauta que escribe que los equipos van a ser goleados de altura. Creo que ese Melgar y ese UTC creo que van a robar puntos en Lima. Y Lucho, Alianza, Cristal y U, como equipo grande, siempre tiene la obligación de ganar, ¿no? Son candidatos de ganar el título. Pero hay equipos de provincia, como este Manucci, como este Melgar, como este UTC de Franco Navarro, que ahí se mete también, ¿ah? ¿Eh? Ahí tienen con qué. Me gusta mucho. Acá Diego Barra me gusta mucho, dice, estos equipos. Diego Barra me dice, tío Trizán, basado en sus años de experiencia en el ámbito del mundo del periodismo deportivo, y bueno, le agradezco las palabras del señor, pero la pregunta que me hace, quisiera saber su opinión acerca, se refiere a decir, pachotada, dice un comentario suyo, señor Centurión, por favor, defiéndase. Que Benavente es un 9 de área. ¿Usted ha dicho que Benavente es un 9 de área? No he dicho que es un 9 de área. A mí me sorprendería si usted dijo que Benavente es un 9 de área. Yo no creo. Claro, sí. Lo que he dicho que el señor Benavente es un media punta. Para mí funciona más Benavente como detrás media punta que como enganche. Claro, detrás del punta. Para mí, eso es lo que he dicho. Como segundo delantero. Yo no he dicho, él no tiene las características. Él no tiene característica de 9. Eso es ilógico. No. Pero bueno, si el señor Diego Barber ha escuchado eso, cosa que no lo he dicho porque están grabados los programas, no sé si quiere entrar al sainete. Bueno, vamos a aceptar que el señor Diego Barber le está haciendo la consulta a Lucho Trizano. Yo le respondo. No, yo ya le la paso la pelota a usted porque yo imaginé que usted no había dicho eso. No, imaginé, no podía ser posible. Lo que... No, sí... Es que lo que pasa es que estábamos discutiendo con los colegas porque yo le decía, para mí Benavente va a ir detrás de Barcos o detrás de Paolo, como lo hizo en Bélgica, en el Charleroi y en el Antwerp, siempre ha ido como segundo delantero y le ha ido bien. Él puede ser enganche, puede ser 10, puede ser extremo, en su ficha puede aparecer como volante por derecha o lo que quiera. Pero donde mayor ha rendido es detrás del punta, media punta.
segundo delantero. Así ha pisado área, ha hecho goles con el equipo del Charleroi y del Amboise. Eso es lo que he dicho, no solo ayer, vengo diciendo... O sea, no es delantero, como está diciendo acá el señor Barbetti, ¿total es delantero o no? No es delantero. No, pero Lucho, prácticamente con un media punta ya es un delantero, güey. Es como está jugando el Zorrito Aguirre. Un media punta ya prácticamente es un delantero. Es como está jugando el Zorrito Aguirre. El Zorrito Aguirre está detrás de Barco. Es un con dos delanteros te juega. Solo con uno neto de punta, que es Barco. Y cuando sale por Barco se ocupa el espacio del Zorrito. O sea, en esa posición, a Benavente, en Bélgica, yo lo he visto bien. Y me da la impresión que en esa posición lo va a poner Bustos. Ahora, Benavente no ha cerrado una temporada bien, ¿eh? O sea, Benavente ha sido un jugador, creo que Charleroi fue lo más interesante que hizo. Claro. Pero y en el Charleroi jugó como segundo delantero. Claro. Pero después lo que ha hecho Benavente es pasearse por distintos clubes sin mayores logros, ¿ah? Sí, claro. Pero cree que en Alianza sí va a resultar. Usted se la juega por Benavente, o sea, para usted es un gran acierto la llegada de Benavente a Alianza. Claro, sí me la juego en Alianza, que le va a resultar, mira lo que digo, le va a resultar, si lo pone como te estoy diciendo, porque ahí va a tener dos interiores, que son Conchi y Benítez, y los extremos, que van a ser Lagos y Bora, ¿no? Que tienen mucha movilidad. Entonces va a haber, Bustos tiene que haberse dado cuenta, porque si a Benavente lo pone como extremo, como interior, yo no creo, la verdad. Pero lo pone como segundo delantero. Yo creo que ahí sí rinde. Me atrevo a decir que Benavente le va a ir bien a Alianza. Me atrevo. Perfecto. Me atrevo. Acá hay un comentario de pelotero de peso. Dice, tío Lucho, lea. Delantero de ahí es un 9. Media punta es un 11. Enganche es un 10. Ya, claro. Bien, pelotero de peso. Bien, eso es. De acuerdo, así es. Como antiguamente se hablaba, ¿no? Del 5, del 6, del 4. Un 10, un 8 y un 11, ¿no? O un 8, un 10, un 11 y un 9. De acuerdo, está bien clarito. Ahí está. Los cibernautas están atentos, ¿entienden? La jugada. ¿Quién es mejor clarito para usted, Vilca o Benavente? Se pregunta Juan Camaney. No, para mí Vilca. Para mí Vilca. Tiene más panorama, más visión. La conducción no es tanta. Ahora le ha agregado marca Vilca en municipal tenía marca, por eso que se lo lleva el Newcastle, porque dice este muchacho tiene condiciones, por eso que se lo lleva, por eso que se lo lleva. Yo tengo más condiciones a Vilca. De acuerdo. No, está bien. Si usted lo ha comparado con Almirón es porque debe ser un jugadorazo. Se va a hacer un jugadorazo. Yo incluso le dije que lo veo con mejores condiciones que Almirón. Lo veo con mejores condiciones que Almirón. O sea, este muchacho tiene que quedarse allá y va a llegar al primer equipo de Newcastle. Tome nota, nada más, tome nota. Ya, la gente está tomando nota. Está tomando nota. Que usted dice que va a llegar al primer equipo de Newcastle. Ojo, que Newcastle tiene mucha plata, va a contratar mucho. Ahora se ha vuelto, ahora es el equipo realmente con más plata en el planeta. Lucho, ahora entra una buena inyección económica al Newcastle, ¿ah? Por eso, ¿usted cree que vaya a tener espacio Vilca con la posibilidad de traerse los jugadores que quiere Newcastle? Tome nota nada más, caballerito. No me subestime al peruanito, no me lo subestime, caballerito, tome nota. Acá, Cristian Huerta dice, señor, ¿cuándo le va a pagar la jalea al abonado? ¿Usted ve una jalea? Ah, sí, con el señor Maikito debemos una jalea a dos cibernautas. Es cierto. ¿Y cómo así? Pero escúcheme, ¿pero quién está preguntando, señor? ¿Quién está preguntando? Ah, le digo quién está preguntando. Es que la gente escribe tanto que uno, a ver, vamos a tratar de encontrar quién fue el que dijo lo de... Pero, Lucho, ¿te das cuenta? Al que le debemos no escribe y los otros escriben, o sea, son abogados, pero bueno, ya está, no importa. Ok. No. Acá, Cristian Huerta es el que dice.
Pero si a Cristian, Huerta ni le demos la jalea, abogado. No, él no está diciendo que para él, para el señor, ¿cuándo le va a pagar la jalea al abonado que está con hambre? Cristian Huerta, usted no se preocupe, siga viendo el programa, siga deleitándose con el programa, nada más. Usted no le importa eso, señor Cristian Huerta. No, no, yo no sé, tómelo como sea. Yo solamente lo estoy invitando a que vea los programas, nada más. Vea los programas, la programación de Vescable, nada más, Cristian Huerta. A usted no le interesa si se paga o no se paga, si hay jalea o no hay jalea, Cristian Huerta. Doble abrazo para Cristian Huerta. Lo dejo ahí, cierro micro. Perfecto. Vamos llegando a la parte final del programa. Acá hay más comentarios. Es cierto que cuando Sandrox regrese a Colombia, traerá, bueno, va a traer cosas. Yo no me arriesgo, a veces. Dice Danilo Antón, el daurismo presente. No puede, Lucho. No voy a llevar paja para el monte, pues. Por favor. Nos vamos, los Sandritos. Cuídense mucho. Nos vamos. Reencontramos mañana, ¿sí? Lucho, usted también trae sainete. Me dice, los Sandritos, ¿qué es eso, pues, Lucho? Sandrox, ¿cómo que los Sandritos? Es de cariño. Yo le escuchaba a Sandritos. Por favor, sáqueme ese video. Yo nunca me he referido a usted de otra manera que no sea elogiándolo, y usted lo sabe. Yo nunca me he referido mal de usted. Bien. Nos vamos entonces, nos reencontramos mañana. Un abrazo grande, Sandro, y lo esperamos en Lima. Esta semana estoy en Lima, señor. Perfecto, señor. Pasado mañana. Un abrazo. Pasado mañana estoy en Lima. De acuerdo. Ah, y entonces...